Sí, bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos hoy, día jueves 30 de enero, aquí en la famosa esquina de la Monja, la esquina de la esquina caliente. Nos encontramos pues acá pues en compañía de dos periodistas muy jóvenes, por cierto, que están acá pues, ellas son editoras también del seminario, el semanario Raíces y Valores. Ella es mi querida Dayana y María Ángel, y vamos a preguntarles a ellas el objetivo de este semanario, pues, y qué es lo que escriben, porque es muy importante eso. Bienvenida, Dayana. Buenas. Hola, ante todo un saludo revolucionario, y quisiera acotarles un poco sobre nuestro semanario Raíces y Valores. Allí ustedes pueden leer todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad, sus vivencias, las experiencias vividas, las superaciones. Es un periódico completamente social, un periódico que refleja todo lo positivo de nuestro país, las cosas lindas, esos valores que tenemos los venezolanos, y los proyectamos allí. También tenemos nuestras redes sociales, Raíces Valores, arroba Raíces Valores, y en el Facebook también. Nuestro correo es prensa Raíces y Valores 2013 arroba gmail.com. Nos pueden contactar, nosotros estamos a la orden para llevar un mensaje, alguna denuncia, alguna solicitud de ayuda. Nosotros siempre estamos a la orden. ¿Cuál es el tiraje que tiene el periódico ustedes? Bueno, nosotros más que todo estamos fomentando los valores positivos de cada de las personas con discapacidad, y haciendo el más que todo yendo tomando ese tema de quitando ese pobrecito de cada uno de ellos. No hay que llamarlo pobrecito, no, ellos son igual que nosotros, pero con una discapacidad, y que aún son más activos, como lo dicen ellos, que nosotros sin discapacidad. Y nosotros lo que queremos plasmamos a través de estos periódicos es, a través del periódico semanario Raíces y Valores, es que cada uno de esas personas, o que lleguen esos periódicos, a esa comunidad, puedan incentivarse o integrarse a aquellas a ese grupo de jóvenes o de adultos mayor que están encerrados en eso de que no puedo. Sí puedo, lo logré, no lo puedo lograr. Eso es lo que nosotros estamos, para que así puedan ellos superarse y salir y olvidarse que no tienen ninguna discapacidad, porque nosotros, ellos pueden. Si nosotros podemos, ellos también pueden. Dayana, hay una cosa también importante dentro de este tema de las personas que, bueno, tienen ese problema, pues. Yo diría que también hay que tratar la parte de la familia. ¿Cómo tratan ustedes al familiar, verdad, para enfrentar esta situación y que no lo tomen ya como una especie de concha del pobrecito, sino más bien integrarlo también a la parte activa de la familia? Bueno, sí, nosotros estamos ahorita, el departamento de prensa está tomando acciones para llevar a los colegios, a las comunidades. El lunes comenzaremos en la Escuela Santa Cruz del Este. Recordemos que es una zona popular donde la violencia en el estado Miranda es, vamos a decir, que es zona roja. Entonces vamos a llevar todo lo que se llama el primer foro llamado Sembramos Raíces, Cosechamos Valores. ¿Dónde lo van a hacer? En la Escuela Santa Cruz del Este, el día lunes, con el apoyo del director, a las 8 de la mañana, con el director José Luis Díaz, que siempre está trabajando por las comunidades y de verdad ha prestado su apoyo a nosotros. Los familiares siempre tienden a ocultar al familiar con la discapacidad, pues ya eso está cambiando, ya la sociedad venezolana está tomando acciones. Nosotros junto con el departamento de sociales estamos llevando ese mensaje al familiar de apoyo y de crecimiento personal. Siempre hay profesionales, ya las personas con discapacidad son periodistas, son personas que tienen un currículo, pero estamos con la inserción laboral. De verdad que es una lucha que se tiene y que se espera lograr, y seguiremos en la lucha con las personas con discapacidad.